pensaron la respuesta? No dejaremos nuestras tierras. Las leyes cambian. Ya no son de ustedes. Fueron registradas a mi nombre. Y si es necesario, los obligaré a desalojarlas. Tendrá que ser por la fuerza. Será por la fuerza. Desgraciadamente, el Congreso ha decidido mandarlos a las reservaciones oficiales. Pero nosotros aquí nacimos. Y nuestros antepasados descansan aquí. El hombre blanco no los quiere. Está usando la ley en su provecho. Ha registrado las tierras y se quiere quedar con ellas. ¿Qué podemos hacer, padre? Mandaremos un escrito pidiendo la anulación. Tú sabes leer y escribir. Firma esto en nombre de la tribu y lo llevas mañana al Albuquerque. Con estos irán más rápido al infierno. Thank you.
Envenenaron el agua. Thank you.
Debes irte. No te perdonarán lo que has hecho, hijo. ¿Que los indios no tenemos derecho a defendernos aunque maten a nuestra gente? No puedes probar que fue Vargas. Sé que fue. No debes tomar la justicia en tus manos. No olvides que fuiste bautizado en la religión cristiana. Pero mi otra religión dice que la venganza aplaca la ira de los dioses. Eres católico. Indio. Los soldados. Ve por ahí, yo los distraeré. ¡Ustedes, por atrás! ¡Ustedes rodean la misión! ¡Vamos, muévanse! Culpable de intento de asesinato. Se le condena a 7 años de trabajos forzados en las minas de Álamo Gordo. Cuando haya cumplido su castigo, será confinado por el resto de sus días a la reservación de la laguna. Listo, la lumbre.
¡Muévanse! Asaltar trenes y bancos, sí. Eso es lo mío. Tengo mi gente, pero ellos no saben que estoy preso ahora. Yo no soy de aquí. Yo soy de San Luis. Esa es la vida. De sangre fue en Centralia, allá en Missouri. Apenas tenía 16 años cuando ayudé a matar a más de 70 federales. ¿Tú has matado? Aún no. Necesito a alguien que me ayude. ¿A qué? A largarme de aquí. Hay 10 posibilidades de salir con vida y 90 de que nos maten. ¿Vienes conmigo? Voy. Thank you.
mujer. Thank you.
Con eso no podrás ir lejos. ¿Por qué? Pues porque los tiempos han cambiado. Esto es lo que vale ahora. Me basta con esto. No sirve junto al Winchester. ¿Una prueba? ¿A qué distancia? 20 pasos. Está bien, como quieras. ¿Estás listo? Este soy yo. Este soy yo. Cuando cuente tres. Uno. Dos. Tres. Todavía tengo 6 balas. ¿Cómo funciona eso? Yo le di en el centro. Fui yo. No, fui yo. Aquí está. Adiós, mi amigo. Suerte. Oirás hablar de mí. ¿Y cuál es tu nombre? James. Jesse James. ¿Dónde está Vargas? Ah!
¿Dónde está Vargas? ¿Dónde está? En México. En un pueblo cerca de Parral, Valle del Rosario. Ven. Dijeron que podría encontrar aquí a Vargas. ¿Quién lo busca? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Cuidado, Ivy. Aquí respetamos a las mujeres. Soy hermana de él. ¿Y eso qué? Yo busco a Vargas. Se fue a Sonora. ¿Cuándo volverá? En un par de semanas. ¿Qué buscas de mi hermano? Es asunto mío. Tú eres indio gringo, ¿no? Sí. ¿Qué haces tan lejos de tu tierra? Busco a Vargas. No me gusta repetirme. ¿Qué quieres de Vargas? Matarlo.
Les dije que lo asustaran. No que lo mataran. Y todos saben que es culpa mía. ¿No ve usted nada? Una luz lejana. Me parece que tiene un desprendimiento de retina. ¿Quedaré ciego, doctor? Espero que no. Pero tendrá que descansar. Mucha paciencia. Medicinas. Y sobre todo, amigo mío, no exponer sus ojos a la luz del sol. Estará vendado largo tiempo. ¿Tiene dónde quedarse? No. ¿Dinero? No. Se quedará aquí. Tengo un cuarto vacío. ¿Por qué hace esto por mí? Porque soy doctor. ¿Hay alguien más aquí? No. Yo estoy aquí. ¿No quieres olvidar? No. Oh, necio. ¿No te das cuenta de que ahora mismo podría arrancarte la venda y hacer que la luz te dejara ciego para siempre? Aún así lo buscaría para matarlo. ¿Qué fue lo que te hizo? Morirá. Ordené que te golpearan para que te asustaras y te fueras de aquí, pero... no pensé que te golpearan tanto. Perdóname.
por qué quieres matar a mi hermano? Deudas. Viejas cuentas. Es lo único que tengo en la vida. Ha sido bueno conmigo. Ha luchado por sacarme adelante. Todos hemos hecho alguna vez algo malo. Pero hay que olvidarlo. No se puede vivir lleno de odio. Pero tú sí. Oí decir a los vaqueros que ya regresó su hermano. Viene a matarte. ¿Qué fue lo que hiciste? No te gustaría saberlo. Pero se arrepentirá si trata de encontrarme. Está casi ciego. No importa. He puesto vigilancia. Me han pedido más ganado. Va a ser necesario hablar a los vaqueros para que vayan al pozo.
Anda, indio. Dispara ya. No. ¿Qué piensas hacer? Vendrás conmigo. ¿A dónde? Si lo sacas de aquí, te juro que no pararé hasta que te vea colgado de un árbol. Ven. ¡Maldito! ¡Casen a ese indio! ¡Agárrenlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Es un animal!
quieres dormir, indio. Debe ser duro no poder dormir. Tienes que estar vigilándome, porque de lo contrario, te mataré. Te mataré igual que a un perro. Dame agua. Tengo sed, demonios, dame agua. Ciego, ten cuidado. Deben ser renegados los mezcaleros. Soy Apache. La tribu de Tularosa. ¿Quién eres tú? Indio Victorio. ¿Y ese blanco? Lo llevo hacia el norte. ¿Por qué está atado? Es mi prisionero. Dice que es un hacendado rico en Valle del Rosario. Sí. Buscas la recompensa, ¿eh? No busco la recompensa. Solo a él. Pero yo a los dos. Huh.
Ya mandé un emisario. Vamos a ver cuánto dan por tu vida. Tengo sed. Ah, ¿tienes sed? Esto es lo mejor. También tienes sed tú. ¿Quieres unirte a nosotros? No. Eso es malo. Ni de este lado, ni del otro hay paz para los indios. Tenemos que defendernos nosotros mismos. ¿Qué harás con nosotros? Con él, la recompensa. ¿Y conmigo? Hay recompensa por ti. ¿Y? Si no te unes a mí, yo cobraré. Come on!
queda la captura, capitán. Estoy seguro que han cruzado la frontera. Hay que detenerlo. Está envenenada. Voy a salir de aquí.
Jamás. Ah.
Capitán, capitán. Mire. Thank you.